Buen día con todos. En este video veremos el análisis en tiempo real y de información histórica de incendios forestales a nivel global, mediante el procesamiento de focos de calor en ArcGIS Pro, tema de suma importancia para tomadores de decisiones en gestión del riesgo de desastres, ordenamiento territorial o para investigaciones académicas. Como siempre, empezaremos por la teoría de las fuentes satelitales de focos de calor, y finalmente la descarga de información y su procesamiento en ArcGIS Pro. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, especialista en gestión del riesgo de desastres. Sean todos bienvenidos. Primera parte, focos de calor y el proyecto FIRMS. La fuente de datos que utilizaremos durante todo este video proviene del proyecto Fire Information for Resource Management System, que se representa con sus siglas FIRMS y que es administrado por la NASA. Este proyecto consolida, muestra y pone a descarga información de focos de calor captados por los sensores orbitales MODIS que llevan consigo los satélites Aqua y Terra, además de los sensores BIRS que se encuentran en los satélites SNPP, NOAA-20 y NOAA-21. Esta información se encuentra libre a nivel global luego de un tiempo de 3 horas, mientras que para Estados Unidos y Canadá es a tiempo real. Los satélites Terra y Aqua, con los sensores MODIS, tienen una resolución espacial de 1 km de píxel, pero con un ancho de análisis de 2330 km. Orbitan la Tierra diariamente. Terra orbita el ecuador por las mañanas, mientras que Aqua lo hace por las tardes. Los satélites SNPP, NOAA-20 y NOAA-21, con los sensores BIRS, son los sucesores directos de los satélites Terra y Aqua. Tienen una resolución espacial de 375 metros de píxel y su análisis abarca un ancho de 3000 kilómetros. Además, los tres sensores orbitan la totalidad de la Tierra 2 veces diariamente. El proyecto FIRMS también tiene información del sensor OLLI a bordo de los satélites Landsat 8 y Landsat 9. Este sensor tiene una resolución espacial de 30 metros, pero con un ancho de franja menor de solo 185 kilómetros, por lo que cada sensor cubre la Tierra completamente cada 16 días, estando separados equitativamente 8 días uno del otro. En resumen, los sensores MODIS y BIRS pueden tener una menor resolución de píxel, pero tienen la ventaja de analizar todo el planeta más de una vez al día, mientras que el sensor OLLI tiene una mayor resolución, pero se necesitan 8 días para cubrir toda la Tierra. En FIRMS, también se puede analizar información de satélites geoestacionarios, o sea que siempre están apuntando a un área específica de la Tierra, como lo son GOES-16 y GOES-18, que observan el este y oeste del continente americano respectivamente. Son gestionados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA. Otros satélites geoestacionarios son los Meteorsat 9 y 11, que apuntan a Europa, África y Asia. Finalmente, el Himawari 8, que observa Asia y Australia. Estos satélites tienen órbitas más elevadas, captando en su totalidad toda la porción del planeta al que apuntan. Además, actualizan su información cada 10 a 15 minutos. Sin embargo, al estar tan alejados, su resolución espacial es mucho menor, de aproximadamente 2 kilómetros en el centro de la imagen, y que va incrementando de acuerdo a la mayor distancia esté del centro. Así, puede obviar fácilmente incendios de magnitudes menores. También, en la actualidad, con los satélites geoestacionarios, se pueden incurrir en constantes errores de algoritmos a la hora de tratar de ubicar los focos de calor, por lo que, por el momento, el proyecto FIRMS los considera como un producto beta y no primario. Segunda parte, el portal FIRMS. Podemos acceder a este proyecto mediante el enlace que estoy dejando en la descripción. Estando ya dentro de esta página, podemos encontrar 5 enlaces principales: un geoportal para información global o solo de Estados Unidos y Canadá, información de incendios activos, solicitud de alertas de incendios, descarga de información histórica y también servicios web. Primero analizaremos la información del geoportal. Para nosotros en Sudamérica, utilizaremos la información global. Perfecto. Por defecto vamos a entrar al modo básico, información de 24 horas, que también lo podemos cambiar a solo del día de hoy, 7 días, o fijar una información de fecha exacta. Los puntos por defecto que se muestran son los focos de calor de los sensores Landsat, BIRS y MODIS. Si nos acercamos, en mi caso al norte del Perú, podemos hacer una consulta dando un clic y nos resulta que este foco de calor ha sido captado por el satélite N20 con el instrumento BIRS, la fecha exacta y la hora exacta, además de sus coordenadas y otros datos importantes. Como ya saben, el ancho de píxel de estos sensores es de 375 metros. El fuego se puede encontrar en cualquier parte dentro de este píxel, o también pueden haber varios focos dentro de este píxel.
Con estas herramientas de aquí podemos hacer mediciones, por ejemplo, distancias desde este foco de calor hasta esta vía principal, 1.33 kilómetros. Borramos, nos alejamos. Acá, por ejemplo, tenemos focos de calor en una gran área. Nos acercamos y ahora cambiamos a área. Ahora dando clics y finalmente dando un doble clic, podemos calcular el área total de posible impacto, 1.5 kilómetros cuadrados. De esta parte también se puede cambiar acres, hectáreas o millas cuadradas. Limpiamos, cerramos. Adicionalmente, si nos acercamos a un punto de interés, podemos analizar cómo ha ido evolucionando estos incendios a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, 1 de septiembre del 2024, aquí no había nada. 2, 3, aquí empezó un pequeño incendio. 4, se extendió a mayor área. 5, aún mayor cantidad de focos de calor. 6, disminuyó. 7, volvió a aparecer en esta parte. 8, se concentró en esta parte. Y 9, ya no aparece. Ese fue un análisis por día. Pero también se puede hacer por varios días, por ejemplo una semana, o sea 7 días, y esta sería la acumulación de todos los focos de calor. Y así se puede medir el área de impacto. En este caso más o menos 26 kilómetros cuadrados. Si es que cambiamos al modo avanzado, podemos desactivar el origen de la fuente. Estos serían solo de los modis, que como ya saben su tamaño de píxel es de 1 kilómetro. Activamos los VIRs. Y acá están sus píxeles de 375 metros. En este caso, en una semana, Landsat no tiene ninguna información. Entonces podemos analizar hasta 31 días en el pasado. En el caso de geoestacionario, vamos a activarlo y desplegamos. Estos, por ejemplo, estos satélites, el Himawari, solo ve en Asia. Entonces, en este caso, que estoy en Perú, no tiene caso tenerlos activado. Meteorsat de igual manera. Y ahora podemos ver que tenemos tanto análisis del GOES 18 y el GOES 16. Como ya saben, este tamaño de píxel es de 2 kilómetros. Dando un clic, podemos ver cómo nos sale la información de estos satélites geoestacionarios. El día y la hora en que ha sido captado esta información. Desactivamos. Las Orbit Tracks nos muestran por dónde han circulado los satélites que tienen órbitas alrededor de todo el planeta. Por ejemplo, podemos activar el NOAA, nos alejamos y por acá suele pasar a las 7 de la mañana, 6:59, 6:57. A pesar de que no pasa directamente por nuestra zona de interés, puede captar la información. Como ya saben, su ancho de análisis es de 3000 kilómetros. Desactivo. A diferencia de los Landsat, que pasan por estas zonas, pero su ancho solo es de 185 kilómetros. Desactivo, volvemos a acercarnos y activamos esta opción. Nos muestra una grilla alrededor de todo el planeta de 0.25 grados y en cada grilla nos hace un recuento de cuántos focos de calor hay. En este caso, por ejemplo, entre Cajamarca y Lambayeque tenemos una mayor cantidad de puntos de calor que en el resto de las grillas. Desactivo. Ahora activamos smog y aerosoles y esta opción nos permite ver cómo se está acumulando la contaminación en la atmósfera. No se muestra directamente el del día presente porque la información todavía está procesada, pero si retrocedemos en el tiempo sí podemos ver esta información. Aquí por ejemplo hace unos 4 días ven cómo en esta parte hay una gran contaminación correspondiente a los incendios de la Amazonía en Brasil, Bolivia y Perú. Tenemos información hasta un día antes del presente. Desactivo. Overlays. En este caso podemos activar por ejemplo áreas protegidas, que son áreas en donde cada país han definido que estos terrenos deben ser protegidos y que pueden haberse afectado por algún incendio forestal. En la siguiente podemos ver imágenes satelitales de Sentinel-2. Si bajamos con el tiempo, podemos ver viendo dónde han estado estos satélites en ese momento. En mi caso, por ejemplo, tenemos información del 2 de septiembre. De igual manera, podemos activar las imágenes de los satélites Landsat 8 y 9, mientras analizamos en qué día ha habido información en nuestra zona. En este caso, el 30 de agosto. Lamentablemente, por ejemplo, en este caso de este incendio que se ha iniciado en los primeros días de septiembre, todavía no tenemos información. Desactivo. En imágenes dinámicas también tenemos varias imágenes en color verdadero de estos satélites, por ejemplo del NOAA. Como ya saben, su detalle no es tan nítido como los Landsat, pero podemos ir analizándolas. En este caso, por ejemplo, con este satélite y para el 4 de septiembre sí se puede ver un poco el humo de estos incendios de esta zona. Finalmente, ustedes pueden seguir explorando todo este visualizador de información. Pueden hacer capturas de pantalla, compartir el mapa en alguna de sus páginas web, etc. Tercera parte, servidores WMS. Para poder disponer de la información del proyecto FIRMS en cualquier proyecto de ArcGIS y que se vaya actualizando automáticamente, podemos agregar un WMS desde el geoservidor. Vamos a dar clic aquí y tutoriales.
En esta sección de WMS vamos a dar un clic aquí en ArcGIS, también puede ser para QGIS. Aquí está paso a paso cómo agregar estos WMS. En el paso 2, aquí está el enlace que vamos a copiar. Simplemente vamos a dar todo hasta esta barra, control C. Y en nuestro proyecto, un clic derecho, nuevo, nuevo servidor, WMS. Pegamos, layer type, pueden escoger de estos tres. Los fuegos van a ser simplemente los puntos como focos de calor. Acá se puede discretizar el tiempo en 4 colores y con este en 9. Vamos a probar el primero, control C, acá en layer type, lo copiamos todo y lo reemplazamos desde los corchetes. Y aquí es una clave. Para acceder a esta clave tienen que entrar a este enlace con un clic o abrirlo en una nueva pestaña. Acá dan clic en obtener clave de mapa, ingresan su correo electrónico y obtienen la clave. Les va a llegar por correo y lo voy a reemplazar contando con estos signos menor y mayor. Finalmente vamos a dar clic en aceptar. Listo, ahora tenemos en servidores el WMS de FIRMS de NASA. Desplegamos, desplegamos, desplegamos. Aquí están los focos de calor de Landsat, MODIS con sus diferentes satélites y VIRS también con sus diferentes satélites. Por ejemplo, voy a agregar VIRS, los SNPP y NOAA. Clic derecho, agregar al mapa actual. Perfecto, ahí están. Esta información se va a ir actualizando cada media hora. Vamos a colocarlo en la parte superior, nos acercamos y con un clic pueden obtener la información de cada foco de calor. De igual manera, pueden agregar, por ejemplo, de los MODIS de ambos, Aqua y Terra, están acá. Clic derecho, agregar. Desactivo el anterior y estos serían de los MODIS. La simbología viene predeterminada. Si quisiéramos diferenciarlos uno y otro, por ejemplo, de los MODIS, que son los últimos, a su capa le voy a dar un clic derecho, propiedades. En vista, vamos a agregar los parámetros. Necesitamos tres, Symbols, Colors y Sys. Acá, por ejemplo, en el símbolo, por ejemplo, un círculo, circle, colors, tiene que ser RGB, por ejemplo, 0 más 255 más 0, que sería totalmente verde. Estos más son los diferenciadores del RGB. R, rojo, verde y azul en saturación. Sys es el tamaño, por ejemplo, un 10, aplicar. Ahora, como pueden ver, los focos de calor del sensor MODIS están en color verde. Así pueden cambiar la simbología de estos WMS. Pueden preparar una plantilla de presentación y tenerla lista para exportar en cualquier momento. Recuerden que la información se va actualizando continuamente. Regresamos al mapa y ahora vamos a probar con esta siguiente opción. Copiamos todo el enlace. En esta parte, clic derecho, nuevo, nuevo servidor, WMS. Control V. Ahora con esta opción, control V. Y su clave, aceptar, desactivo los anteriores. En servicios, ya tenemos el nuevo. Desplegamos, desplegamos y desplegamos. Voy a agregar la suma de los tres satélites con sensor VIRS de los pasados 7 días. Clic derecho, agregar al mapa. Ahora, como pueden ver, hay diversos tipos de colores. Si desplegamos, ahí se va a encontrar la simbología. Los incendios de antigüedad de más de 24 horas se muestran en color amarillo y los más oscuros significan incendios más recientes de menos de 6 horas. Ya les dejo a ustedes agregar el WMS para la última opción, que simplemente va a dividir el tiempo, ahora no en 4 sino en 9 colores. Cuarta parte, descarga de la información geoespacial. Para poder descargar la información en Shapefile y poder utilizarla a nuestro antojo, tenemos que regresar al inicio. Vamos a dar un clic aquí al símbolo de NASA y regresamos a la página inicial. Ahora sí, vamos a Web Service, Global y vamos a seleccionar esta opción de aquí. Bajamos y aquí se encuentran los shapefiles. Tenemos para los sensores MODIS, VIRS y Landsat. En mi caso, para Sudamérica, no tenemos la información Landsat, pero sí los demás. Esta información, como ya saben, se actualiza cada media hora. Tenemos información para 24 horas, 48 horas o 7 días antes del momento actual. Yo voy a descargar información de 7 días, tanto en MODIS y los VIRS. Si queremos información histórica más antigua, vamos a ir aquí. Descargar información archivada y dar a clic aquí. Descargar información por país. Seleccionamos entre MODIS y VIRS, por ejemplo MODIS, y los tenemos por años. En mi región, por ejemplo, el año más intenso en cuanto a incendios forestales fue el 2020. Esta información voy a descargar. Ahí está descargándose. Atrás, otra vez aquí. Y ahora voy a descargar la información VIRS. De igual manera, del 2020. Damos un clic. Ahí se empieza a descargar. Perfecto.
Cuando hayan descargado esta información, van a ver que se encuentra comprimida. Simplemente descomprímanlo en su carpeta de proyecto. Quinta parte, procesamiento de la información. Ahora dentro del ArcGIS Pro, vamos a ingresar esta información. Voy a minimizar esto. En carpetas, vamos a agregar una conexión de carpeta en donde se encuentra esa información que acabamos de descargar. Aceptar, desplegamos. Primero voy a ingresar esta información reciente, de los últimos 7 días. Despliego, clic derecho, agregar al mapa actual. Así con todos. Los All Countries lo vamos a ver después, que es la información del 2020. Como pueden ver, tenemos diversos focos de calor pintados diferentes según la fuente, pero están en diversos shapefiles. Vamos a unirlos. Para ello vamos a hacer un geoprocesamiento. Fusionar. Doy un clic y ahora vamos a agregar toda esta información. No importa el orden. Yo con control voy a presionar a cada uno. Con un clic sostenido los voy a arrastrar hacia acá. Perfecto. En este caso van a ver cuáles son las columnas que se van a fusionar. Algunas tienen error. En este caso me voy a quedar con latitud, longitud, que es la ubicación geográfica, la fecha de adquisición de la información y también la hora. Voy a dar un clic en cada una, editar y voy a ver si es que están agregándose correctamente estos campos. Tienen que aparecer aquí cada una de las columnas de estos archivos. Perfecto. Ahora, ¿dónde lo voy a guardar? Dentro de mi geodatabase de archivo, por ejemplo, foco 7 días. Guardar. Voy a agregar un campo para que nos diga de dónde ha salido esta información, el origen, para distinguirlos y ejecutar. Perfecto. Voy a quitar todos los anteriores. Y ahora tenemos toda la información en una sola entidad. Podemos ir a capa de entidad, en simbología, valores únicos, escogiendo la fuente. Podemos distinguir cuál foco de calor proviene de cada una de las bases que hemos descargado. Si soy un tomador de decisiones, me importaría, por ejemplo, saber cuál de mis distritos es el que tiene más focos de calor activos. Para ello vamos a aplicar una función de identidad. Geoproceso. Identidad. Antes de ello, en mis límites, yo tengo a cada de mi territorio a nivel distrital. Clic derecho, propiedades, consulta de definición, nueva consulta, nombre de departamento. Igual que Cajamarca, aplicamos, aceptamos. Ahora sí, entidades de entrada. En el primero vamos a escoger los focos de calor. En el segundo, el límite distrital. Y lo vamos a guardar en nuestra geodatabase como incendios del 01 al 07 de septiembre del 24. Guardar. Ejecutar. Nos ha aparecido una nueva entidad. Clic derecho, tabla de atributos. Y en la parte final se ha agregado la información de los distritos. Podemos dar un clic derecho, crear gráfico, gráfico de barras, el campo primero, por ejemplo, a nivel de provincia, en agregación, calcular, y agregamos las etiquetas. Vemos que la provincia de Jaén, en este caso, contiene la mayor cantidad de focos de calor, seguido de San Ignacio, Celendín y Chota. Podemos seleccionar, por ejemplo, a nivel de distrito. Vamos a seleccionar descendente, nos acercamos a esta parte con esta opción de aquí, modo zoom, nos vamos acercando a esta parte, volvemos a activar las etiquetas y vemos que el distrito que en los últimos 7 días ha tenido más incendios es el distrito de Miracosta, 163, Cachachi 139, Chirino 103. Esta información ya la podremos presentar en algún informe. Otra forma de análisis va a ser la siguiente, unión espacial. En geoprocesamientos, la primera, entidad de destino, van a ser mis límites distritales. Unir entidades, los focos iniciales y clase de entidad de salida, distritos 2. Guardar y ejecutar. Vamos a desactivar los anteriores y ahora activamos la tabla de atributos. Como pueden ver, aquí tenemos ahora una columna, Join Count, que sería el número de entidades que se han sido calculadas en cada uno de estos polígonos. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera, en símbolos, colores graduados, en 5 valores está bien, vamos a distribuirlo de la siguiente manera, 100, 50, 25, 10, voy a personalizarlo, ahora los voy a ubicar debajo de los límites, ya estaría. Miren,
Los colores verdes indican los distritos que tienen focos de calor de 0 a 10, los verdes más claros de 11 a 25 y así en orden ascendente. No sobresalen a simple vista para el análisis estos dos distritos, Miracosta y Chirinos, que serían los distritos que acumulan mayor cantidad de focos de calor durante la última semana. Vamos a aplicar una línea de tiempo a estos focos de calor. Clic derecho, propiedades, activamos esta opción, filtrar. Nos aparece de acuerdo al campo que tiene la fecha, automáticamente. Aplicamos, aceptamos. Podemos cambiar los focos de calor, símbolo, para este caso un valor único. Voy a cambiarlo simplemente a un círculo de color rojo. Y ahora, por ejemplo, vamos a reducir el tiempo y podemos hacer el análisis de cómo han ido apareciendo los focos de calor. Por ejemplo, en esta zona de interés, vemos que recién aparecen los focos el 3 de septiembre. Y así ahí van avanzando. O también por un rango, de esta manera. Cómo van apareciendo y van saliendo. Perfecto. Voy a desactivar. Y ahora voy a analizar la información histórica. En este caso de la información del BIRS del 2020, vemos que están en CSV. Vamos a buscar en mi caso Perú. Clic derecho, agregar al mapa actual. Vamos a dar un clic derecho, abrir. Y si tiene latitud y longitud. Cerramos, clic derecho, crear puntos a partir de tabla. De tabla a punto. X, Y y geográficas. Aceptar. Listo, quitamos la tabla. Voy a hacer un geoprocesamiento porque yo estoy trabajando en UTM. Proyecto. Estos BIRS. Con las coordenadas de mi mapa. En mi geodatabase. Con el nombre Focos 2020. Ejecutar. Listo. Ahora voy a calcular, por ejemplo, la densidad de puntos por área para saber qué regiones durante todo ese año tuvieron mayor cantidad de focos de calor y así aplicar en mis diversos planes de gestión del riesgo de desastres. Para ello vamos a hacer un geoprocesamiento. Ahora vamos a seleccionar densidad de kernel, que da mejores resultados. Data de entrada, los focos 2020. Raster de salida, en mi geodatabase, como densidad, focos 2020. Tamaño de celda, como estoy trabajando a nivel nacional, voy a escoger 1000 para que no se sature la data. Lo demás por defecto, ejecutar. Perfecto. Voy a aplicar una simbología propia. Primero extender, luego clasificar. Voy a ubicarlo debajo de mis límites. Y ahora esta información nos brinda la cantidad de focos de calor que se generaron en ese año por densidad de kilómetros cuadrados. Vamos a clasificarlo de una mejor manera. Límite superior 0.5, 0.2, este de acá 0.01 y este de acá 0.01. Vamos a cambiar los colores. Vamos a ir mejorando esta presentación. Ahí está bien. Y así podemos ver cuáles son las áreas con mayor cantidad de incendios durante ese año, para aplicarlos en nuestros diversos planes. Sexta parte, alerta de incendios forestales. Finalmente, vamos a preparar una alerta de acuerdo a los últimos focos de calor. Por ejemplo, en este caso, no me servirían los focos de calor muy antiguos, ya que posiblemente ya están extintos. Vamos a dar un clic derecho, propiedades. Voy a desactivar por el momento la tabla de tiempo para poder observar todos los focos de calor. Y ahora sí, clic derecho, propiedades. Una consulta de definición. Nueva. Fecha. Es posterior a, por ejemplo, el 6, hace 2 días. Aplicamos, aceptamos. Esos son los últimos focos de calor. Ahora lo que voy a hacer es una zona de influencia. Zona de influencia, de acuerdo a los focos de calor, de 7 días, pero no quiero la información de toda Sudamérica, si no se va a saturar todo. En este caso, voy a mapa, seleccionar por ubicación. Como recuerdan, hace poco, solo he filtrado los distritos de mi departamento. Con esa zona voy a trabajar. Voy a intersectarlos con límite distrital. Aceptar. Ahí están.
y ahora en zona de influencia solo se han filtrado 140 focos de calor. La distancia va a ser unos 500 metros a la redonda. En este caso, como esta información todavía está en coordenadas geográficas, está saliendo grados decimales, pero yo lo quiero en metros. Capa de salida, como zonas activas, guardar, ejecutar. Ahí están las zonas de influencia. Desactivo los focos. Y ahora tienen que activar qué elemento expuesto quieren ver si está en una zona de influencia de estos focos de calor. En este caso, por ejemplo, yo voy a trabajar con los centros poblados. Hay algunos centros poblados de mi región que están en esta zona de influencia y podrían estar en riesgo de sufrir daños por estos incendios. Pero de igual manera pueden ser vías, hospitales, escuelas, áreas protegidas, entre otros, de acuerdo al sector que ustedes pertenezcan. Un geoprocesamiento, simplemente un recorte de todos los centros poblados según estas zonas activas. Centros poblados, alerta. Ejecutar, desactivo. Voy a cambiar el símbolo. Activamos la tabla de atributos y como podemos ver tenemos 12 centros poblados que estarían en alerta en las últimas 48 horas. Esta información lo pueden presentar a modo de planos, el reporte a través de esta tabla, etc. Muy bien, eso es todo por esta ocasión. Coméntenos si quieren un tema específico que tratemos en el canal sobre geociencias, geomática o GRD. Además, no se olviden de compartir la información con sus amigos a quienes les podría interesar. Nos vemos pronto.